El formato escolar mundial es en equipos de 3 contra 3. Un equipo está a favor, el otro en contra y tendrán 45 minutos de preparación. A lo largo del debate se escuchan 4 discursos de cada lado. Los 3 primeros duran 8 minutos y son la parte constructiva del debate. Se introducen argumentos nuevos en los primeros 2 y en el tercero se intenta condensar la discusión en sus puntos principales. El último discurso de cada lado es el de réplica y dura 4 minutos. Terminando el debate, los jueces deliberan y regresan a la sala para dar retroalimentación a los equipos. Por último, anuncian al ganador.
Hey, les habla Sergio Luna de la Asociación Mexicana de Debate. Soy asociado fundador de la misma y director general de este primer torneo MX Debate Virtual 2020. A todos los participantes, de verdad, muchísimas felicidades por todo su trabajo, por todo su desempeño. Y bueno, a los equipos que llegaron a la semifinal, muchísimas felicidades. Sin duda, este es un evento realmente de calado nacional y el que estén llegando hasta esta altura realmente habla de todo su esfuerzo, de todo su trabajo y estamos seguros que vamos a tener unas semifinales de altísima calidad. Mucho éxito a todos los equipos. Argumentación y voy a hacer como algunas aclaratorias críticas de ambos escenarios. Tomando en cuenta esto, comienzo. Bien, una cuestión muy importante que debemos dejar en claro es que nosotros estamos de acuerdo que cualquier persona puede profesar la religión que le crea pertinente o criticarla para sí mismo. Es decir, cuando tú tienes un puesto o eres un representante, si bien eres libre de creer en la religión que quieras, también debes mantener una separación entre la parte democrática, la parte de tu trabajo con la parte de tus creencias religiosas, ¿ok? Tomando en cuenta esto, es una reserva muy importante, vamos a caracterizar con la carga de la prueba. Y es que lo que nosotros buscamos en este debate es que al prohibir creamos un piso parejo en ideales. Es decir, estos ideales se alejan totalmente del Estado de Derecho, es decir, hacen los propuestas, proyectos o una competición como más pareja para los mismos de los partidos políticos. En este caso, consideramos que llega a tener una mejora dentro de la democracia y calidad de progreso para los conciudadanos, como también para aquellos actores que también suelen estar dentro de esto, como pueden ser los partidos políticos, la sociedad y la religión. Bien, partimos desde un status quo donde entendemos que actualmente, si bien desde un contexto histórico, vemos que existen como ciertos beneficios que utilizan los mismos partidos políticos para la votación. Y utilizan aquellos en que la sociedad considera que cree en alguna religión y esto atrae a las mismas masas para que voten por ellos. O por otra parte, bueno, consideramos que esto llega a ser como cierto retrógrado porque no separa la parte del Estado y la Iglesia, esta separación
comparación tan importante que se lleva a cabo, por ejemplo, aquí en México y en otros países. Y es que hay que caracterizar qué es un partido político. Y es que consideramos que al hacer alusión religiosa y asumiendo lo que nos va a traer la oposición, es que estamos de acuerdo en que probablemente pueda ser tanto para criticarla como para beneficiarla. Y esto también consideramos que por qué en los partidos políticos, o qué, a qué nos referimos con los partidos políticos. Y es que principalmente los partidos políticos están en un estado de derecho. Es decir, nosotros vivimos en una democracia. No vivimos en una monarquía, sino en una democracia donde elegimos a nuestros representantes, y estos representantes están directamente dentro de algunos partidos políticos, ¿no? Entonces, dentro de estos mismos partidos políticos, estos partidos políticos hacen que sus representantes den tanto discursos, o ellos mismos se caracterizan de alguna forma o de otra, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, partiré desde los actores que ya les había mencionado y del escenario de la argumentación. Bien, en el primer argumento hablamos de una competencia justa. ¿Pero a qué nos referimos con una competencia justa? Estos son los beneficios que hay dentro de nuestro escenario al prohibirlo. Y es que cuando eliminamos esta misma, utilizar la alusión religiosa, ya sea en símbolos o en discursos, obligas a que los mismos candidatos o los mismos partidos políticos realmente se centren en cuestiones objetivas. Es decir, desde propuestas y no sé, como políticas públicas que quieran impulsar para crear como un mejor estado de derecho. Esto consideramos que, de acuerdo a nuestra carga de la prueba, sí mejoramos como de cierta manera la democracia, porque no estamos como haciendo que las personas se vayan únicamente por la cuestión religiosa, sino que para que sea una cuestión aún mayor crítica y realmente los partidos políticos se centren en esto. ¿Pero qué nos puede llegar a decir la contraparte? Es que esto no es excluyente. Entendemos que no llega a ser excluyente, pero sí llega a afectar dentro de las mismas votaciones, sí llega a afectar dentro de los mismos ideales de las personas, y esto necesariamente es negativo porque luego tienen que cambiar sus propuestas o los proyectos que necesariamente sí son objetivos para la sociedad, o incluso como no pensar en otros aspectos como las cuestiones científicas o las cuestiones económicas, y sino referirse más bien a los aspectos religiosos porque consideran que esto le atrae más a la sociedad, ¿no? Y esto, ¿qué pasa? Que algunos partidos tengan como un piso desparejo a la hora de una competición como en cuanto a la democracia, y esto también afecta directamente a los partidos políticos, ¿no? Esos son los beneficios que notamos porque es de una forma más objetiva. Pero ahora, en nuestro segundo argumento, hablamos de un populismo barato, y es que al referirnos a esto hablamos de los perjuicios cuando en este caso dejamos tanto que estas personas tengan la libertad de hacer alusión religiosa si eso es lo que desean, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando dejamos como que estas personas hagan lo que desean con las cuestiones religiosas? Y este es el escenario que nos va a traer, bueno, oposición, ¿no? Es que primero hacemos, como ya lo había mencionado, una manipulación de las masas. Es decir, creamos un sesgo para las personas de que necesariamente tienes que votar en cierto partido o votas en cierto partido porque consideras que ellos sí apoyan a la religión que tú tienes. Y esto en sí sí es negativo porque una no estás viendo como las propuestas o las cuestiones que tienen que ver con el progreso de la ciudadanía, y consideramos que desde esa perspectiva es negativo para la sociedad. ¿Y por qué es negativo? Porque precisamente hace que la gente no sea tan crítica y que el mismo Estado de Derecho se vea debilitado para la gente, ¿no? Y esto precisamente también crea un sesgo para aquellos partidos, para aquellos grupos religiosos minoritarios. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con, si yo soy judía, si yo soy de la Luz del Mundo, si yo soy de otra religión o necesariamente de otra religión que no apoya como este mismo partido político? De alguna forma, colateralmente, me veo invisibilizada o no me crea una identificación. Es decir, me encuentro dentro de una exclusión a aquellas personas que son simpatizantes, ¿no? Esto necesariamente consideramos que sí es perjudicial para el progreso de las mismas personas, para la identificación de las mismas. Es decir, sí deja un detrimento para la democracia y, por supuesto, para la calidad del progreso, ¿no? En un tercer argumento, lo que traemos es la protección de Estado e Iglesia. Es que precisamente cuando creas como estos sesgos donde únicamente se ve por ciertos partidos políticos, ¿qué pasa? Que estos mismos llegan a tener ciertos debates. Por ejemplo, si el PAN llega a ser como pro vida y el PRI llega a ser pro aborto, ¿no? Y empiezan a tener estas discusiones porque también dentro de ellos están como ideales religiosos. Y no solamente con ese ejemplo, sino como, encuentro social, aquellos partidos que llegan a ser como de cierta forma que se encuentran sesgados por una parte, porque también eso le contrae como muchos votos. ¿Qué pasa? Que llegan a tener debates que probablemente no son objetivos y más bien se convierten en subjetivos, es decir, no ven las otras cuestiones y se sesgan como únicamente en lo que ellos consideran que es correcto de acuerdo a la religión para conseguir como más votos. Y también creamos que en el aspecto que nos puede traer la oposición, como de que pueden utilizar estos mismos como discursos religiosos, utilizar la religión como para criticarla, en caso de que en este escenario se presentara eso, ¿qué pasa? Que una, estás criminalizando a la misma religión, es decir, estás culpabilizando, criminalizándola, y esto consideramos que llega
llega a ser perjudicial cuando no se encuentra como dentro de un estado de derecho, que es algo que sí llega a suceder, ¿no? Es decir, como al yo apoyar a una sola como religión, incluso como partido político, llega a perjudicarme. ¿Por qué? Porque al yo apoyar estoy creando un sesgo para solamente un sector de la población. Entonces no veo como al otro sector y a mí como partido político sí me llega a afectar y no me crea como un estado de democracia mejor, ¿no? Entonces consideramos que también como crea un aspecto donde seamos como más objetivos hacia cierto sector religioso. O sea, consideramos que si bien no podemos eliminar la religión, porque eso no se está intentando en este debate, ojo panel, ni tampoco estamos eliminando que la religión no sea parte de los conciudadanos, comprendemos que también son parte de los conciudadanos, pero lo que no aprobamos es que estas personas utilicen como la religión para manipular las masas, es decir, como para darles a tole con el dedo, pan y circo a la sociedad, es decir, que estén utilizando este mismo mecanismo tramposo para ganar elecciones o incluso en su defecto para que critiquen a las religiones, porque también a las personas que se sienten identificadas dentro de esta religión o dentro de estos mismos ideales se ven como criminalizadas, ¿no? Incluso no solamente como a las estructuras eclesiásticas, no sé, de cualquier religión, sino que también para aquellas personas que se sienten identificadas. Mi siguiente orador promoverá como diferentes impactos. Es cuanto. Muchas gracias. Es momento entonces de invitar a Michelle, quien es primera, quien nos va a dar el primer discurso de la oposición. A tu primera palabra. Invitamos nuevamente a Michelle para. Sí. Perdón, antes de comenzar mi discurso, me gustaría a mí sí dejar en claro que los puntos sí les pido que sean únicamente por el chat y cuando les dé la palabra pueden abrir su micrófono para poder llevar a cabo mejor este debate. Ok, empiezo en 3, 2, 1. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Michelle Quesada y el día de hoy voy a fungir como la primera oradora de la oposición ante la moción de esta casa prohibiría cualquier alusión religiosa, sean símbolos o discursos en los partidos políticos. Ahora, nos gustaría poner un poco más en contexto esta moción porque creemos que a la primera oradora le faltó caracterizar y decir algunas cosas bastante importantes que nos van a ayudar a tener un mejor debate. Para empezar, en la definición de prohibiría, tenemos que es un mandato que corta totalmente, que no deja espacio a, y que una prohibición trae intrínsecamente una consecuencia o un castigo en caso de que no se cumpla. Es importante esto, pues es que una prohibición viene intrínseco con un castigo cuando no se lleva a cabo dicho mandato. Luego tenemos alusión como hacer referencia a, y como religioso lo tenemos que pertenezca a algún culto o que refleje algunas ideas, conjunto de ideas o valores propios de un grupo. Partidos políticos son grupos u organizaciones que tienen como fin representar las ideas y convicciones de la sociedad o de un sector de este al que representan. Bueno, aunando más un poco al status quo que nos vinieron a presentar, estamos en una sociedad donde están garantizados los derechos a la libertad y también a la libertad de culto. Esto ha quitado déficits como la intolerancia. Por otra parte, tenemos que actualmente hay una pluralidad en las religiones. Nosotros hemos avanzado hacia esa diversidad, donde antes tal vez la católica era la imperante, pero ya no es la única. Ya, tal vez sea mayoría, pero hay muchísimas más que pueden coexistir en paz, ¿no? Los actores principales para esta moción serán los partidos políticos. Son sobre los que caen las provisiones y sobre los que impacta, y también la sociedad. ¿Por qué? Porque los partidos políticos son la representación y la voz de este. La carga de la prueba será que ganará el debate aquel equipo que logre demostrar qué medida favorece los derechos de la sociedad. Y los parámetros serán medir en perjuicios y beneficios en la sociedad y partidos políticos de prohibir o no las alusiones religiosas. Muy bien, ya habiendo puesto como más en claro esos déficits que nos dejó la casa contraria, vamos a platicarles un poco sobre lo que nosotros queremos hacer. Y es que nosotros estamos en contra de la prohibición y la casa contraria nos puede acusar de mantenernos en el status quo. Sin embargo, nosotros no encontramos fallas tan sustanciales en este como si se nos prohibiera las alusiones religiosas. Porque veamos qué es lo que sucede. Ya se nos garantiza el Estado laico y no pueden adoctrinarnos. Es decir, la casa contraria puede atacarnos en que, como ya no lo dijo, que al llegar al poder sea una imposición ahora de esta religión. Sin embargo, nosotros tenemos la reserva de que nuestra constitución ya estamos blindados. No se permite este adoctrinamiento de las masas, no se va a permitir. Entonces ese argumento está completamente derribado porque el status quo actual ya nos deja pauta a prohibir ese tipo de adoctrinamiento, ¿no?
Entonces también es necesario hacer la diferenciación de que no estamos en un estado teocrático y que no vamos a llegar a él si dejamos libres a las personas en sus cultos, ¿no? En ningún momento se nos impone la religión, sino que se nos abren las puertas a la pluralidad y al respeto. Ellos decían que el Estado laico se toca, sin embargo, es muy diferente la religión de la iglesia, y aquí están claramente separados. Entonces, en ningún momento se está tocando una institución con la otra. Por ejemplo, para dejarlo más claro, los ministros de iglesia ni siquiera pueden votar. Además, nosotros garantizamos dicha libertad tan importante porque, ok, el Estado puede ser laico, pero la religión sigue imperando en la sociedad. La religión es parte intrínseca de esta sociedad porque permite el desarrollo humano y el desarrollo de una cultura. Que esto nos va a llevar, nos va a explicar un poco más de cómo impacta esto mi segunda oradora, Yasmín, y mi tercer orador, Toledo, nos vendrá a decir un poco más y ahondar en nuestros argumentos. Bueno. Ahora voy a proceder a la presentación de mis argumentos. Mi argumento número uno se llama no satanizar a la religión. La casa contraria nos va a estar atacando diciendo que la religión trae únicamente cosas malas. Sin embargo, estamos en total desacuerdo y diferimos con esto porque los puntos malos no son intrínsecos a la religión. Y es importante caracterizar la alusión porque, como les digo, solamente puede ser un mensaje, pueden ser algunas palabras. Que una persona haga uso de una parte, de un mensaje de la religión, no lo hace intrínsecamente que profese esa religión y tampoco lo hace perteneciente a dicho grupo de culto. Entonces, tenemos, por ejemplo, para dejarlo más claro, en la religión católica, cómo se nos habla sobre el amor al prójimo, amar al prójimo como a ti mismo. Discursos que sí pueden ser utilizados por los partidos políticos para dejar en claro valores tan importantes como el respeto, y que esto no quiere decir que profeses esa religión y que estés adoctrinando a las personas. Ahora, por ejemplo, también tenemos a la religión de los pueblos indígenas que promueven la vida en comunidad y el cuidado de la naturaleza. Esto vemos cómo son valores positivos y, ojo, jueces, no se dejen engañar y no se compren la idea de que la religión es lo más malo del mundo. Nuestro segundo argumento se llama vil censura. Y es que estarían cortando la representación popular. Y por favor, no me vengan a decir que por profesar una religión no mereces ser representado. Sus medidas son totalmente destructivas y pesa y recae absolutamente sobre los derechos bien importantes. La libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y el derecho a ser representado. Aquí quiero hacer un énfasis porque el fin de los partidos políticos es ese, ser representado. Entonces esta prohibición destruye la identidad tanto propia como la de la sociedad. Muy bien, ahora vamos a entrar en las refutaciones de lo que nos trajo la primera oradora de la proposición. Para empezar, nunca nos platican cómo. Nunca nos dicen cómo van a lograr estas prohibiciones. Asimismo, tampoco nos dicen qué consecuencias habrá para los partidos políticos que no sigan tales prohibiciones. No nos traen esta medida, por lo que su mecanismo queda totalmente falso, queda totalmente incompleto, no responde a nuestras dudas y creemos que esas son partes bien importantes porque, como ya explicamos, la prohibición trae implícita un castigo si no se cumple. Muy bien, ahora ya nos habló sobre separación entre partes. Y es que ellos, sí, estoy de acuerdo, garantizan la libertad de culto, pero no la de expresión. Les recuerdo que los derechos humanos tienen un principio en el que ningún derecho se sobrepone a otro. Entonces no puedes estar valorando más la libertad de culto sobre la libertad de expresión. Ambos son partes intrínsecas importantes de un ser humano. Entonces ellos nos dicen que van a estar impactando sobre el Estado democrático. Sin embargo, ya nuestro mecanismo les dijimos cómo ya está la reserva del Estado y que no se puede convertir en un Estado teocrático. Sí hay separación de Estado de Iglesia, como ya lo explicamos, y nos vino a decir que esta religión es retrógrada. Nosotros pensamos que esa caracterización es negativa y que vulnera los derechos y las características propias de los individuos. Ahora luego nos viene a hablar sobre la competencia justa. Y es que, a ver, el hecho de que tengas estas alusiones religiosas no deja de lado que tengas propuestas buenas o acciones. Entonces esto no es mutuamente excluyente y nos deja un déficit en las medidas que quieren implementar. Como les digo, el hecho de que quieras decir algo bueno, que quieras dar algún mensaje como el que se los presentamos del cristianismo o sobre amor a los prójimos, no quiere decir que vayas a dejar de dar propuestas. Esto nos parece bastante ilógico de su parte. Y luego, no es manipulación de las masas porque el mensaje no es intrínseco a que profeses la religión y a que quieras hacer un adoctrinamiento. Por ejemplo, AMLO es de izquierda y puede utilizar símbolos que son buenos y que le ayudan a dar un impacto más grande en el mensaje sobre valores que quiere dar. Luego dice que exclusión, pero en su caso es más probable porque no le estás permitiendo a los partidos que tengan esta total libertad de expresión. En su caso es más probable esa exclusión porque no va a haber una representación correcta. Y luego nos trae a los debates como algo súper malo.
Sin embargo, es precisamente ahí donde nos permite llegar a unas conclusiones donde se toman en cuenta ambas partes, tanto la religiosa o la que profesa alguna religión, si es el caso del partido político, como las que no. Es de esta manera en la que nosotros nos terminamos sobreponiendo, donde no nos presentan cosas claras acerca de la prohibición y acerca de cómo lo van a hacer y cómo ellos están cortando derechos y nosotros no. Gracias, es todo por mi discurso de la oposición. Muchas gracias. Es momento entonces de invitar a Alex para que nos dé el segundo discurso de la proposición. A tu primera palabra, por favor. Los boys, por favor, que sean por voz, porque si no, la verdad, no estoy viendo tanto el chat. Más bien me concentro pues en mis notas y todo eso. Pues comienzo entonces en 3, 2, 1. Bueno, vamos a empezar, ¿no? A hacer una refutación que es general, ¿no? Para todo el caso que nos presenta la contraparte. Y es que hablamos, o sea, de que nosotros no tenemos la responsabilidad de comprobarles cómo lo vamos a prohibir, qué sanciones vamos a meter, porque a final de cuentas eso terminan siendo impactos que son sumamente irrelevantes. Porque según ellos, terminan por refutar todo nuestro caso simplemente por decir que no les presentamos cómo lo vamos a prohibir. Bueno, si quiere que se lo presentemos, pues digamos, va a haber una ley en la que no le permitimos a los funcionarios públicos ni a los representantes de los partidos políticos utilizar estos mensajes. O sea, creo que incluso ese mecanismo ya te lo da la moción. Profundizar más en él sería hasta inútil, ¿no? En términos de tiempo. Ahora sí, digo, vamos a continuar y vamos a retomar los argumentos porque parece que no los entiende. Y ojo, la contraparte tergiversa muchísimo todo lo que dijimos porque, ojo, o sea, en sus puntos bastante puntual nos dice que nosotros estamos satanizando a la religión, que queremos hacer censura, que queremos vulnerar a los derechos. O sea, evidentemente eso no es lo que queremos. Ya les había dejado en claro mi primera oradora que el punto precisamente es buscar lo mejor, cuál de los escenarios se crea un mejor estado de derecho y una mejor calidad para la sociedad, ¿no? Y de hecho, incluso jugando en el escenario, ¿no?, de la carga de la prueba que nos pide la contraparte de ¿cuál medida es la que nos beneficia más? Nosotros consideramos que seguimos ganando y les voy a explicar por qué. Vamos a jugar en todos sus escenarios. Ahora sí, hablamos de que existe una competencia justa. Es decir, nos ponían el ejemplo de AMLO y muchísimas gracias por traerlo al debate. ¿Qué sucede con AMLO, no? Utiliza el populismo de forma masiva. ¿Qué es la forma? ¿Cuál es la forma en la que llega a la sociedad? Aprovechándose de un atributo que es compartido entre todas las personas. En aquel caso, la falta de satisfacción, ¿no?, con los gobiernos anteriores. Pero incluso así, también con este sentido de que, no, yo soy católico, yo rezo en sus conferencias mañaneras, ¿no? Y eso es, no me digan nada más, es una medida para que la población le dé aceptación, no porque es objetivamente bueno, y ese es el punto importante de este debate, que utilizamos la religión como un medio para recibir aceptación subjetiva, aceptación por medios subjetivos y no por medios objetivos. Es decir, nosotros como gobierno nos abstenemos de hacer nuestro trabajo de buena manera porque utilizamos otros medios, sea la religión, aunque no únicamente esa, para ganar aceptación en vez de realmente hacer nuestro trabajo. Y ese es el punto del argumento de la competencia justa. Y es que nosotros, cuando eliminamos como la religión, ¿no?, de estos partidos políticos, de esta representación... Sobre tu punto. Eliminamos un punto... Bueno, no he dicho nada todavía, pero adelante. Sí, ¿qué castigo le pondrían, por ejemplo, a AMLO cuando hace este tipo de alusiones en las mañaneras? O sea, ¿en serio me estás preguntando eso? Porque, pues no sé, o sea, quien haga la ley que se encargue de eso. Nosotros no nos tenemos que encargar de definirte eso, ya te lo había mencionado. Profundizar más en otra vez, más en eso, pues es irrelevante completamente. Cuando eliminamos pues esta apelación masiva a las masas, ya no eliminamos este punto de que se sigue y se da aceptación solamente porque pues son religiosos, no solamente porque promueven estos ideales. Por ejemplo, el partido Encuentro Social, ¿no?, donde todos súper, súper, súper de derecha, anti-aborto, súper pro vida, y como todas esas cosas que no necesariamente digamos que sean malas, pero que sí consideramos que su único propósito es existir para llamar la atención de las personas que son católicas, por ejemplo. Y cuando nosotros eliminamos esto, lo que hacemos es que los partidos políticos se ven obligados
a traer beneficios objetivos a la sociedad, y ese es el punto de este argumento. Es decir, se ven obligados a que si sus políticas, que antes eran invisibilizadas porque por la aceptación que reciben por estos medios como la religión, ahora son más visibles, y entonces se ven obligados a mejorar esas cosas, mejorar esas políticas, mejorar esas propuestas, y eso es un beneficio tangible para la sociedad. ¿Por qué? Porque ahora generamos un estado de derecho muchísimo más sólido, y un estado en el que la representación personal no tiene, democrática más bien, no tiene que ver con que a mí me late que este candidato o que esta persona sea católica, sino más bien tiene que ver con que su trabajo está bien hecho, y eso es algo que no nos pueden comprobar por parte de la proposición. Ahora, digo de la oposición, o del lado que estén debatiendo, la verdad no importa. En el segundo argumento hablamos del populismo barato, ¿no? Y es que finalmente entendemos que caemos en una manipulación, ¿no? Los seguidores que no necesariamente son objetivos. ¿Y a qué nos referimos con esos seguidores que no son necesariamente objetivos? Nos referimos a hablar de que generamos aceptación, ¿no? Generamos seguidores. Pero ¿qué sucede? ¿Y qué es lo que está sucediendo con AMLO? Muchísima aceptación a él, muchísima aceptación al inicio, porque apela a estos atributos intrínsecos a las personas. Pero ¿qué sucede? Cuando deja de cumplir, porque más bien se centra en otros tipos de aceptación, pues hay muchísimo mayor descontento en la sociedad, y eso es un perjuicio que atiende directamente a la carga de la prueba que nos presentaba la contraparte, ¿no? Que nos dicen, queremos como el mejor escenario, los mayores beneficios para la sociedad, consideramos que ese descontento social contra el gobierno es un perjuicio y que necesariamente existe en nuestro caso. Y hablamos en nuestro tercer argumento, ¿no? En el que generamos también pues una forma en la que tanto la religión como el gobierno se mantienen en una como se mantienen en paz, por decirlo así. Es decir, convertimos a estos debates, ¿no? Estas cosas, de manera que protegemos a la religión de que no ataque al gobierno. Sí, entendemos que el Estado ya es laico, entendemos sobre que tu punto. No tiene nada que ver ahí, pero incluso en ese sentido, o sea, profesar estas ideas sí nos ayuda a utilizar como para apelar a las manos sobre tu punto. A los seguidores. Adelante. Entonces, ¿censura es igual a protección? A ver, es que nosotros jamás estamos hablando de censura. No es una censura hablar, o sea, de porque, a ver, ojo, nosotros tenemos roles, las personas tienen roles, y dentro de cada rol hay reglas a las que nos tenemos que apegar. Es decir, sí, yo cumplo como un ciudadano y puedo creer en el demonio si yo quiero, sí. Pero como representante político, ya di bastantes puntos, como representante político, tengo la responsabilidad de ser objetivo en lo que hago, y perdóname, pero la religión es subjetiva, y eso no es censura, es es atenerse a las reglas que son y atenerse al trabajo que deberíamos de hacer, porque no es evidente, ¿no? Creo que para todos, que el trabajo pues no se está haciendo de manera correcta. Vamos a continuar refutando algunas otras cosas que nos mencionan, ¿no? Y es que nos hablan de una destrucción de la identidad, o sea, como dejemos de ser tan extremistas, por favor. Ya habíamos debatido con ustedes antes y fue exactamente lo mismo. No tergiversen el caso, no queremos destruir la identidad, no vamos a prohibir a la religión en ningún lado. Simplemente vamos a decir que cuando tú cumplas tu rol, que tienes que cumplir como funcionario público o como representante político, tienes prioridades y la religión no es una de ellas. Con eso termino mi discurso. Muchas gracias. A criterio de los jueces, recordar que todos los debates son en el marco del respeto. Es momento entonces de invitar a Yasmín, quien va a dar el segundo discurso de oposición. Yasmín, a tu primera palabra. Buenas tardes, mi nombre es Yasmín, soy segunda oradora de la oposición con la moción Esta casa prohibiría cualquier alusión religiosa, sean símbolos y discursos en los partidos políticos. Y primero vamos a empezar un poco refutando lo que nos dijo la primera oradora de la bancada contraria.
porque ellos nos hablan de que no existe una separación iglesia-estado. Sin embargo, en nuestro caso, la primera oradora ya aclaró que no existe una unión porque esta está blindada por la parte constitucional en el caso de que estos partidos lleguen al estado, porque pues el que sean partidos políticos no nos asegura que lleguen al estado, pero en este caso pues ya está blindado. Y en su segundo argumento nos habla de que se genera una manipulación de las masas, pero ella nos propone que si yo creo en algo o profeso una religión, intrínsecamente voy a votar por un partido que profese esta misma religión sin un nexo lógico de por qué me dejaré llevar por esta. Y es que yo como católica puedo sentirme identificada con el partido, sin embargo eso no asegura que mi voto por completo sea para este, como ellos lo dicen. Ella también nos habló de una invisibilización y que estos partidos iban a ser excluyentes, lo cual no creemos que sea cierto, porque no se va a invisibilizar a las otras, solo va a generar un sentido de satisfacción de que tu libertad de culto está siendo respetada, de que yo puedo decir la frase que yo quiera o yo puedo persignarme si tengo miedo antes de entrar a dar un discurso. Entonces, también la primera oradora de mi bancada nos aclaró muy justamente cómo no vamos a caer en un estado teocrático. Hizo la diferenciación justa entre iglesia y religión. También hizo un énfasis muy claro en que la bancada contraria no nos explica muchas cosas y quedan muchos huecos en su carga argumentativa. También nos dijo que las religiones no son intrínsecamente retrógradas. Consideramos que generalizar en que todas las religiones son retrógradas, pues además de esta generalización, es otorgar un adjetivo sin un fundamento y es un poco injusto. Luego su segundo orador nos habla de cómo pues la ley, que en realidad no sirve, dice que no hay que explicarla. Bueno, nos habla de cómo los funcionarios públicos y los representantes de partidos políticos no van a poder tener estos símbolos. Nosotros creemos que esto es coartar directamente a los representantes de partidos políticos, que son justamente ciudadanos. Entonces, coartar la libertad de expresión de estos ciudadanos, consideramos que es totalmente injusto, porque pues si no caeríamos en estas medidas coercitivas, ¿no? Ellos también nos dicen que no existe la censura en su caso, sin embargo, prohibir mensajes o acciones es censurar directamente, porque estos mensajes en sí no están afectando a ninguna persona, entonces los están censurando solamente por creer en algo que ellos quieren profesar. También nos dijo que algunos partidos políticos solo existen para llamar la atención de las personas, y esta aseveración consideramos que no tiene cabida en este debate y no tiene alguna relevancia. También nos presenta al gobierno de AMLO como de que intrínsecamente porque él presenta estos símbolos es un mal gobierno, y lo cual no creemos que sea cierto, porque pues le podemos presentar ejemplificaciones de otros países donde su gobierno también hace representaciones de estas religiones y sus partidos funcionan bien. Entonces no creemos eso. También ya, y menos importante, dijo que ya habían debatido con nosotros y fuimos extremistas, y queremos recordar que pues no los fuimos, y los comentarios de los jueces fueron para otra parte. Bueno, vamos a empezar con la argumentación. Bueno, vamos a hablar de un poco del contexto en el que estas religiones consideran o más bien reflejan la identidad del pueblo. Bueno, no podemos ver la historia de México sin narrar la influencia de la religión. Estas religiones pueden o más bien pertenecen al pueblo, constituyen esta identidad étnica, nacional, y constituyen el patriotismo de cada pueblo o de cada persona, porque están ligados, no podemos ver a una sin la otra. A pesar de que exista esta diferencia de Estado-Iglesia, la religión siempre ha estado ahí. Y es un Estado laico, sí, pero las religiones siguen vigentes como expresiones sociales, culturales e ideológicas de las personas. Entonces, en su caso, de la bancada contraria, quieren adoctrinar a las personas y convertirles en robots, en una especie de robots que digan y hagan lo que el Estado quiere, porque eso es lo que nos están planteando, que no van a poder ni siquiera persignarse o no van a poder dar un discurso que incluya, no sé, una parte del Salmo. Este tipo de representaciones, pues ellos no lo están tratando. No te lo tomé. Muy bien. También nosotros creemos que esto limita la libertad de expresión y palabra, y la libertad de culto directamente, limita la tolerancia y limita la religión como fenómeno social y cultural que hemos vivido a lo largo de la historia. Entonces nosotros consideramos que esta es una afección directa hacia las personas que quieren profesar cualquier religión que profesen. Entonces, como ya les habíamos dicho, no hablamos de una unión Estado-Iglesia, no violamos este Estado laico que manejamos hasta ahora. Nosotros solamente queremos una libertad individual de cada persona a decidir, a hablar, a actuar, profesar religiones de la manera que se quiera, claro, sin afectar a nadie. Entonces, ¿qué es la
hemos ofrecido nosotros. Nosotros les ofrecimos una libertad individual a cada persona, que es algo que ellos están limitando, una representación, porque aunque digan que no y que nada más limitan esta a estos representantes de partidos políticos, debemos considerar que estos aún son ciudadanos. Entonces, nosotros también les ofrecemos una representación por parte del pueblo, más bien de parte de un partido político al pueblo, que este es un derecho necesario para que el pueblo sienta la representación en este partido. También nosotros les ofrecimos esta pauta para las identidades de las personas y de la política nacional, que más adelante les explicará mi tercer orador. Nosotros ofrecemos una representación popular y ellos nos traen una sanción a las personas que profesan la religión que quieran profesar por decir frases, por rezar, por cualquier pequeña manifestación, lo cual creemos que en realidad es una violación a derechos humanos. Creemos que esta es una medida coercitiva que limita las capacidades de las personas innecesariamente y solo como una manera de imposición sin fundamentos. Pero sí, le tomo un punto a cualquiera de los tres. ¿No? Ok. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros les hemos ofrecido hasta el momento? Nosotros hemos ofrecido les hemos ofrecido visibilizar la importancia de las religiones en cada persona y en los colectivos, el pueblo, porque el pueblo es justamente el que da da pauta a que la religión exista. Nosotros les presentamos que no va a haber una unión Estado-Iglesia. Nosotros les presentamos una solución factible, o más bien que tenemos que mantener el status quo, porque el status quo no está mal, porque no vemos las afecciones reales que se puedan tener y porque ya han sido previamente refutadas las que ellos nos trajeron, que realmente ellos en lo que se centran es decir que las religiones son retrógradas, que queremos un estado teocrático, aunque no lo digan así, eso es lo que plantean. Ellos no marcan una diferencia entre la religión y la iglesia, que creemos que es sumamente importante, porque la religión no es lo mismo que la iglesia es la institución que sí siempre va a estar separada del estado, porque en nuestro caso no planteamos en ningún momento este tipo de cosas. Por eso nosotros creemos que es importante recalcar que en nuestro caso, en nuestra bancada, permitimos una libertad real a las personas y a los ciudadanos y no cortar sus derechos a la libertad de expresión, lo cual en su caso sí sucede, porque ellos nos dicen, no es que no lo estamos limitando, solamente que aprenda a separar. Pero es que, jueces, yo les pregunto, ¿es que tengo miedo o si no, y yo me tengo que persignar y sigo siendo representante de ese partido político? No dejo de ser un ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo directamente? Que el Estado no va a permitir a los ciudadanos, no a las personas como tal del Estado, sino a los ciudadanos ofrecer practicar estas alusiones religiosas de ningún tipo. Muchas gracias. Muchas gracias por el discurso. Es momento entonces de invitar a Josué, quien va a ser el tercer discurso de propuesta. Josué, a tu primera palabra. A ver, yo los puntos por chat, yo sí los estoy leyendo, ya yo en su momento les digo si los doy, ¿no? Ok, empiezo en, permítanme. Empiezo en 3, 2, 1. Bueno, pues jueces, hay que entender que si estuviéramos debatiendo sobre exterminar la iglesia de todo lado y que ya jamás la viéramos, pues los argumentos de la oposición fueran plausibles y pasaran, pero pues no, lamentablemente no estamos debatiendo esto, estamos debatiendo otra cosa y parece que la oposición no ha logrado entender nuestro caso. Primero, haré las refutaciones pertinentes de sus casos, haré las comparativas de nuestro escenario con el del suyo y volveré a explicar nuestra línea argumentativa para que la entiendan completamente la cámara de la oposición, ¿no? Primero, como en sus refutaciones más importantes, nos dijo como que la libertad individual es lo que la libertad es la parte más importante que consideran y que en parte de eso es la libertad de expresión, ¿no?, y del culto religioso, pero hay que entender que cuando manejas ese tipo de libertades, terminas oprimiendo a otros sectores, ¿no? Cuando entendemos que en México es un país predominante de ideas de religión católica, terminas oprimiendo a los mormones, a los judíos, a los cristianos, inclusive a la gente que es agnóstica y atea, ¿no? Como todo este tipo de cosas. Hay que entender que la libertad tiene ciertas limitantes y hay que entender que normalmente
nos dice como que los manejos de discursos religiosos no han afectado. Ok, hay que entender que sí afectan, porque afectan cuando afectaron cuando en Sinaloa se estaba tratando de aprobar el matrimonio igualitario y tres diputados sacaron su Biblia diciendo, es que mi Biblia me dice que no, que eso no está bien, y lograron que no se aprobara el matrimonio igualitario, ¿no? Cuando intervienes ante estas decisiones, ¿no? Cuando viene la señora y saca su Biblia y dice, no se debe de abortar porque mi iglesia dice que no y yo no quiero que lo hagan, ¿no? Y todo eso, ¿no? Como que se toma estos discursos políticos, ¿no? Y que inclusive diputados, senadores, presidentes municipales y gobernadores los llegan a utilizar como para oponerse a ciertas medidas, ¿no? Que inclusive se vuelve como muy contradictorio porque a la hora de que los políticos la usan, más de que se tenga un sentido de aprobación por medidas y acciones que hicieron para el bien de su sociedad, se prueban más por este tipo de cosas que hacen, ¿no? ¿Y qué pasó con Vicente Fox cuando en su Twitter subía que estaba en misa y a cada rato alababa como al Señor? Pues su tasa de aprobación no era por las acciones que su gobierno estaba haciendo, era por la religión que promovía a través de sus redes sociales. Esa es la importancia de por qué separar tu esfera privada de todas tus religiones que promueven. Y está bien si en tu esfera privada quieres persinar, quieres rezar, quieres hacer como estas fiestas tradicionales que tiene a llegar. Ok, lo entendemos, pero entender que en la esfera de lo del trabajo público, de la política pública, hay que separarlo porque hay que trabajar de manera objetiva y no subjetiva, y al final de cuentas el usar estos mensajes religiosos se vuelve como una manera subjetiva. En su primer argumento se dice como que satanizamos a la iglesia y que demostramos que todo lo de ella es todo lo que da ella es malo, pero hay que entender que nosotros, inclusive en nuestra línea argumentativa, promovemos argumentos para beneficiar a la iglesia, porque hay que entender que también la iglesia tiene afectaciones, la religión, perdón, tiene afectaciones cuando se usan como todo este tipo de contenido que normalmente llevan para promover la fe, se usa dentro de la política y que normalmente a veces terminan recibiendo como críticas de odio o inclusive se critica y se cuestiona la religión por lo mismo de que entra al ojo de la política, ¿no? Como todas estas narrativas. Hay que entender que todo este tipo de discursos de la religión normalmente se usan para debatir ciertas nociones y en vez de hacerlo de una manera objetiva y por el bien de toda una sociedad, se usa para que cierto sector se sienta como que le dieron lo que ellos querían, ¿no? Y dar como lo que ellos necesitaban, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Guadalajara? ¿Qué es lo que pasa en Sinaloa? ¿Qué es lo que pasa en Nuevo León? ¿Qué es lo que pasa en Guanajuato? Como en todo este tipo de lados que normalmente tienen eso, ¿no? Que al final de cuentas terminan coartando las decisiones para la libertad o garantías de ciertos derechos humanos, como lo a veces es la comunidad LGBT y como a veces es las mociones de a favor del proaborto, ¿no? Que terminan como vetándolas porque usan como este tipo de discursos para conseguir apoyo de todos estos sectores. Pero a ver, tienes un punto de no te parece, dime. Sí, sobre lo primero que dijiste, en nuestro caso es precisamente donde queda subsanada la intolerancia, cuando cualquiera puede expresarse en su mundo la intolerancia y la imperante al prohibir. Eso es intolerancia. Ya te entendí. No, en tu escenario al final de cuentas haces que predomine un individuo, que predomine la mayoría y termines opresando a la minoría cuando tratan de que sean valorados ante políticas públicas. Eso es tu caso que al final de cuentas estás promoviendo, ¿no? ¿Qué pasa en los escenarios de acá? ¿Qué pasa en el escenario donde la religión sigue siendo utilizada para todos estos escenarios? Pues, ¿qué pasa? Que se usa para atentar a ciertas medidas que se deben de poner para garantizar el bien de todos los ciudadanos, ¿no? Como lo vemos en la actualidad, ¿no? Que al final de cuentas los presidentes lo hacen por una aceptación de populismo, no porque los acepten por el trabajo que están haciendo para ayudar a su país, sino para que toda la gente que tiene esa fe diga, ah, es como ese presidente me representa porque tenemos la misma fe. Ese no es el tipo de representación que se necesita. Hay que entender como todas estas cosas que hay que tener, como de la libertad de expresión. Nosotros no estamos diciendo que ya no te vas a expresar entrando a la política, a tu religión, no. Hazlo en tu ámbito privado, pero entiende que a la hora de trabajar en tu política tienes que separarlo para ser objetivo y no subjetivo como normalmente lo haces cuando promueves este tipo de religiones, ¿no? Hay que entender como todos ese tipo de cosas, ¿no? Que es como que la oposición ignoró por completo nuestro caso y trató de llevar como un caso que ni siquiera les planteamos, ¿no? Final de cuentas, en nuestro escenario es mucho mejor. ¿Por qué? Porque prevenimos que la iglesia y toda la gente que tenga sí se manifieste, hagan sus fiestas, sus tradiciones, se persinen, recen, hagan lo que quieran, pero a la hora de llegar al trabajo público para las garantías de políticas públicas sean objetivas y sea para un beneficio del pueblo total, no para la aceptación de una mayoría, ¿ok? Porque al final de cuentas su caso solo termina oprimiendo a las minorías y como todos estos sesgos que ha creado la religión hasta ciertos grupos, ¿no? Como el sesgo que tiene ante la comunidad LGBT, como el sesgo que tiene ante las medidas pro aborto y todo este tipo de cosas, ¿no?
Entonces, ya como explicando con muestras comparativas, demostramos como todos los fallos que nos tiene el caso de oposición que se basa completamente en un debate que ni siquiera estamos llevando, ¿no? Ahora, paso como a mi línea argumentativa. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos tres argumentos súper fáciles. La competencia justa. ¿Por qué? Porque extraemos este organismo de empezar a debatir y a promover cosas públicas sin la necesidad de una subjetividad de religión que intervenga y que inclusive la llegue a oponer, ¿no? Que se tabulen los partidos políticos en qué políticas públicas se volvieron mejor para la sociedad, en qué cosas benefician más a la sociedad dentro de sus acciones políticas, que más que un discurso que estuvieron manejando durante todo su gobierno, sus campañas, tan solo por tener una aceptación y mantenerse ahí, ¿no? Y como no tener como tantos opositores, ¿no? Es como lo que tratamos de abordar en la competencia justa, ¿no? Que se vuelva un piso parejo para la política y al final de cuentas resalten como las políticas públicas que beneficien a todos por igual, ¿no? Sin la necesidad de la intervención de una subjetividad religiosa. También el populismo barato, entendemos que se vuelve un populismo cuando usas estos discursos religiosos solo por aceptación, porque al final de cuentas no es por las acciones que realizaste, sino por los discursos que estuviste promoviendo, y al final de cuentas esto no trae ningún beneficio tangible para la sociedad, y es lo que para nosotros se vuelve sumamente prejuicioso, porque al final de cuentas tan solo atendiste a un grupo grande por continuar y terminaste ignorando a los demás grupos, ¿no? Terminaste como haciendo un lado a todos ellos, ¿no? Los terminaste por sesgar, y al final de cuentas es lo que nos ofrece el caso de oposición, sesgar a las minorías por complacer a las mayorías. Y ojo, en la protección, Estado de Iglesia, Iglesia de Estado. Entendemos cuando la Iglesia entra, cuando la religión entra a través de la Iglesia, porque es el órgano que la provee, que trata de promover la fe, y se trata de poner de opositora hasta ciertas garantías sociales que se quieren conseguir. ¿Qué pasa? Que estas mismas empiezan a recibir hate, como de cuando no aceptan a la comunidad LGBT, la adopción homoparental o el proaborto, empiezan a recibir como este odio y este resentimiento, y nosotros en nuestro escenario lo evitamos, decir, cada quien es libre de expresar lo que quiera, y el Estado va a proveer garantías para todos, y no para que un solo sector esté contento y al rato estén usando la palabra de las religiones como para castigar o tratar de poner desde la perspectiva negativa otros ámbitos. Es cuando. Muchas gracias. Es momento entonces de invitar a Emilio, quien es el que va a dar el tercer discurso de la Casa de Oposición. Emilio, tu primera palabra. Hola, buenas tardes. Nada más quisiera aclarar primero que yo también los puntos sí los quiero por escrito, por favor. Bueno, ahora sí voy a comenzar. Buenas tardes, soy Emilio Toledo y hoy estaré fungiendo como tercer orador de la oposición. Bueno, primero que nada me gustaría comenzar respondiendo algunas cuestiones que se plantearon, que nos plantearon del otro lado hacia nuestro plan, ¿no? Bueno, su primera oradora nos menciona que en nuestro caso no habría separación de Estado e Iglesia. Primero que nada, es diferente, hay que recalco la diferencia que ya han venido manejando mis anteriores oradoras, de que la Iglesia y la religión no es lo mismo. Bueno, también os menciona que en nuestro escenario habría una competencia injusta. En el de ellos, si era una competencia justa, puesto que se democratizaría más las cosas, ¿no? Bueno, ahí yo quisiera recalcar que, bueno, una competencia justa siempre va a haber, puesto que, bueno, si en un sector de la población, por ejemplo, en la Generalidad de México, ¿no?, hay más católicos, pues obviamente al ser democrático va a ganar lo que prefiera la gente, así sea religioso o de cualquier otra índole de ideología. Bueno, también menciona su segundo orador, me parece, que bueno, ellos no saben cuáles van a ser las sanciones, que ellos no tienen que proponer. Y luego menciona que cuando tú cumples tu rol como representante, la religión no es prioritaria. Bueno, ahí quiero responder esas dos cuestiones, ¿no? Primero nos dice lo de que no sabemos cuáles son las sanciones. Ahí la verdad es que sí es irrelevante, o ustedes, aunque no sepan cuáles son las sanciones, así sea una sanción mínima, es totalmente injusta, y esto lo desglosaré en mi siguiente punto. En el segundo punto que mencioné, que dice que cuando tú cumples tu rol como representante, la religión no es prioritaria, pero adivina que los representantes sirven, como es una obviedad, para representar ideologías de otros. Y bueno, aquí cabe otro punto que quisiera introducir, que quede bastante claro, que bueno, los partidos políticos no son igual a un Estado, y esto también lo desglosaré próximamente. También una parte fundamental de su discurso es que, bueno, ellos quieren separar las ideologías religiosas de la legislación, ¿no? Bueno, ahí para empezar ya termina, hay un punto débil ahí en su política, puesto que no se está basando en el Estado, sino que se basa en los partidos políticos, ¿no? Pero bueno, incluso si ustedes prohíben todas estas manifestaciones religiosas, tienes un punto, sí, dámelo.
Yo. Sí, adelante. A ver, hay que entender. ¿La iglesia es el organismo que promueve la religión, sí o no? Ok, sí, es el que promueve la religión. Sin embargo, los valores religiosos pueden ser modificados por una persona individualmente. Por ejemplo, si yo soy un católico, en un caso hipotético, la religión me dice, bueno, tienes que ser bueno, pero también me profeso otras cosas en las que yo no estoy, puedo tomar esos valores y poner esos valores religiosos en un discurso sin necesidad de tener que ser católico o de seguir todos los lineamientos que propone la Iglesia Católica. Continúo con mi discurso. En su caso, que ellos proponen, incluso que, bueno, si se eliminan, si se prohíben todas estas manifestaciones religiosas, bueno, esto no significa que, bueno, dentro de nuestro caso no haya propuestas buenas, y aún también más importante añadir que en su caso tampoco se elimina, no aseguran que no haya propuestas malas. O sea, en ambos casos hay buenas cosas y malas cosas dentro de la planeación de políticas públicas, ¿no? Puesto que a fin de cuentas las posturas ultraconservadoras van a seguir existiendo aún si se refieran a sus ideologías basándose en alusiones religiosas o no, las ideologías van a estar ahí. Bueno, ahora sí paso con mi siguiente punto para aclarar varias cosas, ¿no? Ellos nos hablan, la moción nos habla de a los partidos políticos, ¿no? Es importante entender la esencia de qué es un partido político. Bueno, ya lo mencionaron mis anteriores oradoras, ¿no? Todo se basa en la representación. Y bueno, ¿qué es esto? Si nosotros prohibimos, cabe recalcar también que prohibir es un absoluto, es en absoluto limitar cualquier expresión de lo que se esté prohibiendo, bueno, eso es una violación directa hacia un derecho de representación a tus creencias. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, no dentro del Estado, sino como figura de un grupo social público, tú dentro de tu partido político tienes el derecho de poder expresarte tus ideas y lo que quieras. ¿Por qué? Porque con eso consiguieras militancia. Para eso son los partidos políticos, para que las personas, la sociedad se pueda reunir con personas de su misma ideología. Ahorita los usaré más. Entonces prohibir sería una vil censura hacia hacia expresiones políticas en un país, puesto que estás esto repercutiría dentro de las militantes, y bueno, no solo repercutiría en lo que ustedes dicen que lo ven como algo bueno, que en realidad es en los dos mundos queda totalmente igual que dicen de las políticas públicas, sino que también repercute en las ideologías de las personas sociales que son militantes de un partido político. Bueno, a ver, incluso tomando que dentro del peor escenario que ustedes nos plantean, ¿no? Que bueno, hay casos, por ejemplo, con el PAN, que aquí en Guanajuato, por un ejemplo, sí puede llegar a llevar esas ideologías hacia una legislación, ¿no? Bueno, ahí nosotros tenemos reservas, como ya lo mencionamos, que nos garantizan, lo que garantiza es un Estado laico, ¿no? Que siempre debe de existir dentro del Estado, eso es constitucional. Bueno, incluso en su Estado, en lo que ustedes nos proponen, que en el peor de los casos eso ya sea una legislación, bueno, ahí también hay defensas, ¿no? Que ya sería por la división de poderes dentro del poder legislativo, que hay debe de haber contrapesos, y dentro del poder judicial que hay acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Pero bueno, incluso si estos mecanismos llegan a fallar, esto no es esta cuestión de debate. Entonces lo que tiene que modificar ahí son la forma de respuesta de estos de estas defensas, que sería la división de poderes, y cómo eso cambia. No es pertinente discutir que nosotros aquí al decir que ustedes van a eliminar cualquier expresión de o alusión hacia una ideología religiosa, eso no asegura nada. Lo que en realidad tendríamos que cambiar para evitar los problemas que ustedes mencionan son otras cosas, que serían la eficacia de la división de poderes y esas cosas, ¿no? A ver, dame el punto. Jesús Torres. Ok, entonces hay que entender algo, es preferible hacer medidas que solo atiendan a la mayoría y desprotejan a la minoría con tal de solo tener aceptación. Ah, okay, claro, gracias. También, bueno, lo que ustedes mencionan, ¿no? Que nosotros terminamos, según ustedes, oprimiendo a una minoría. Claro que no, puesto que, bueno, dentro de estas políticas, al momento de legislar, estas ideologías también se ven reguladas por lo mismo que ya mencioné, por los contrapesos de los poderes legislativos, del poder legislativo, perdón. Estas políticas, a fin de cuentas, cualquier política que se lleve a cabo debe ser siempre pensada para el beneficio de la sociedad. Siempre tiene que ser así, y eso es lo que se salvaguardan las defensas que ya les mencionamos, ¿no? En conclusión, lo que ellos proponen en realidad no resuelve nada, solo están limitando derechos humanos, como lo son la libre identidad, la libre imagen, incluso el libre desarrollo de la personalidad, entre otros, que ahorita son esos los que se me ocurren. Pero bueno, en nuestro caso lo que sí estamos diciendo es que nosotros, al mantener el status quo actual, aseguramos hacer respetar los derechos de los individuos y de los gobernantes también.
bueno, de los individuos dentro de los partidos políticos y dentro del Estado, bueno, de eso se encarga la laicidad, ¿no? De ahí regular todas esas manifestaciones de ideologías religiosas para que no se mantengan como una para que no se impongan en la legislación del Estado, ¿no? Es cuando... Muchas gracias. Es entonces momento de pasar a los discursos de réplica. Recuerden que los discursos de réplica duran 4 minutos y no se reciben puntos de información. Invito entonces a Michelle, quien va a dar la réplica de la oposición. Michelle, a tu primera palabra. Ok, ya para cerrar el debate en la casa de la oposición, nosotros vamos a presentarles claramente por qué nuestro caso sigue imperando y todos los cabos sueltos que nos dejó el caso contrario, para lo cual vamos a ver desde lo que se nos presentó desde el principio. Bueno, después de mi discurso despreciaron y nombraron irrelevante el hecho de que no nos digan cómo lo harán. Nosotros creemos que esta fue una parte fundamental y por la cual nosotros nos llevamos el debate. Porque ellos jamás nos dicen, solamente dicen, ok, lo voy a prohibir, pero no dicen qué pasa después. Entonces ellos no atienden a la carga de la prueba en la que vemos, en la que tenemos que contemplar los impactos. Ellos aceptaron esta carga de la prueba, pero dejan de lado en un punto de información que gracias, me encantó. Pueden ver cómo ellos dejan incompletas muchas cosas y luego, ok, lo prohíbo. ¿Y luego qué? ¿Las consecuencias de estas medidas no son acaso precisamente los parámetros sobre los cuales aceptaron jugar y sobre los cuales estamos jugando en esta moción? ¿No son precisamente estas consecuencias, no solamente a la sociedad, como solamente nos lo quisieron plantear ellos, sino también a las personas a las que les vas a quitar este derecho de expresarse libremente? Entonces ellos no atendieron en ningún momento a la carga de la prueba y menos nos presentaron los impactos pertinentes que nosotros necesitábamos. Luego ellos nos dijeron que censura es igual a... no como irrelevante, lo cual no creo, no sabemos por qué lo hicieron. Pero bueno, abono nuestro caso. Nos dijeron y nos vinieron a presentar que la censura, es decir, que no te dejen decir tus ideas, te va a proteger. Esto es completamente falso y no encontramos el nexo lógico entre esto. Porque una censura, sí, porque la prohibición es una censura, que es precisamente lo que ellos nos están defendiendo. Luego no entendieron jamás qué es la alusión. Ojo, ellos jugaron sobre el escenario de que los funcionarios públicos son súper religiosos y nos quieren adoctrinar, pero jamás atendieron a la moción de que dice que alusión también son mensajes, también son valores y que esto no te hacen decirlos, expresarlos, no te hacen perteneciente a la religión y no te hacen ser súper profesante, ¿no? Y luego nosotros les presentamos que la religión no es intrínsecamente mala. Como lo dijo mi tercera oradora, ellos están queriendo ser robots que inclusive no puedan persignarse antes como algo, como una conducta propia del ser humano, lo cual repercute precisamente en su libertad y en su desarrollo personal. Ojo, ellos perpetuaron desde el primer discurso esta mala caracterización de retrógrada a las religiones. No tenemos tampoco un nexo lógico y jamás nos lo explican, y nosotros sí demostramos cómo hay valores positivos y cómo no deben de satanizar a la religión. Luego ellos ponderan y dicen, ¿saben qué? Soy muy bueno y te dejo, ándale, cree lo que quieras, pero no lo digas, no te persines, no discutas de esto, no hables de tus valores. Entonces esto atenta contra los principios de los derechos humanos, de que ninguno debe de pesar sobre otro. Nosotros no violamos el Estado laico porque ya les dijimos que hay reservas y nosotros no nos convertimos en un Estado teocrático como la medida que nos están diciendo extremista de la otra parte. Luego, en nuestro caso, precisamente, quedan subsanadas toda esta intolerancia a cualquier forma de expresión. En su mundo, la intolerancia es la imperante al prohibir. Luego, las conductas que nos separan de la persona y aquí es donde daña precisamente su identidad personal al no permitir estos mensajes. Luego, nosotros no terminamos oprimiendo a las minorías porque les damos voz, porque en su caso les quitas la voz a las mayorías y a las minorías. Nosotros a ninguno. Y bueno, tuvimos un... luego ellos dijeron desde el primer discurso que los debates y que estas confrontaciones son malas y que es mejor la censura para poder protegerlas. Pero nosotros creemos que es precisamente aquí donde se enfrentan estas ideas y donde les otorgas a las personas mecanismos para poder dialogar y para poder expresar todo lo que el mensaje que ellos quieran dar. Entonces estos choques de ideas que ellos nos vienen a vender como que te censuro y te protejo son totalmente malos y son totalmente autoritarios. Nosotros ganamos porque su caso no resuelve nada, jamás nos platicaron de los castigos que sí impacta. Nosotros tenemos libertad de expresión, libertad de identidad, respeto a los individuos y ellos nos vinieron a presentar simplemente muchas dudas y jamás nos resolvieron ninguna de las cuestiones más importantes y no y se hicieron cargo de la carga de la prueba ni de los parámetros. Es por eso que nosotros como oposición ganamos el caso. Muchas gracias. Felices de oponer.
Muchas gracias. Es momento entonces de invitar a Gretel para que haga la réplica de a tu primera pregunta. Ok, asumiendo que me escuchan fuerte y claro, voy a comenzar. Bien, como mi rol en esto, lo que voy a hacer es mencionar los puntos de choque y algunas aclaratorias y proseguir por qué nosotros ganamos este debate. Pero cabe mencionar que ellos refutan un caso, el cual no es de nosotros, es decir, crean un caso propio. Es decir, no se meten en nuestros razonamientos y por lo tanto no crean un engagement. Que esto es muy importante. ¿Pero qué fueron los puntos como que se vieron más? Una, lo que nos dijeron de prohibir, que consideramos que prohibir, nosotros no somos el poder legislativo como para poder imponer algo, pero si no, o sea, pues simplemente desde los ejemplos que les mencionó Kelly, de multa, de remover cargo, de alguna sanción que se pone, pero se impone desde desde el poder legislativo, lo cual nosotros consideramos, por eso consideramos que fue irrelevante. La libertad de culto y expresión. Ojo, panel, fueron muy sensacionalistas. Coartar las libertades, porque es una diferencia. Los derechos humanos siguen estando porque son parte de la vida privada. Es decir, estos derechos humanos los van a seguir teniendo. Están coartando los derechos humanos. Están en la esfera pública de una forma distinta. Es decir, lo mismo que mencionó Kelly, la esfera pública y privada son cosas distintas. Así que la esfera pública puedes hacer lo que de verdad se tiene que hacer siendo objetivos, ni minimizar las libertades de religiones de los otros. Es decir, sin crear esta opresión a las minorías que también se menciona en el debate. Y la esfera privada, puedes persignarte en tu esfera privada, puedes seguir con tus derechos porque la esfera privada es ahí donde se encuentran los derechos humanos, algo que no entendió la contraparte, ¿no? La parte de las garantías que nos dicen que garantiza que si voten o que estén de acuerdo, precisamente les pusimos mediante impactos de cómo la sociedad se ve manipulada por este populismo barato que crean las mismas personas, que eso tampoco lo refutaron de manera efectiva. Otro punto que ya les venía mencionando, porque este punto es muy importante de por qué deben ser como laicos en este aspecto, es que precisamente los de representar ideologías, muy buen punto, sí representan ideologías políticas, no religiosas. Es por eso que vivimos en un Estado de Derecho, que bien ellos mencionaron que existe la separación de Estado-Iglesia. Es por eso que consideramos que ese punto también lo ganamos. En el punto de la opresión de minorías, que fue un punto también visto en el debate, es que precisamente las libertades que existen para aquellas personas que tienen otras creencias se ven minimizadas no se ven tan visibilizadas. Y el último punto que nos hicieron ya el tercer orador, como de que es alusión versus división de poderes, que fue un escenario que ellos mismos se crearon y que no salió tanto en el debate, pero era importante mencionarlo. La parte de la pluralidad, ya les mencionamos que los derechos humanos son una cuestión privada y que estos mismos derechos humanos se deben seguir utilizando de forma privada porque nadie se le van a violentar sus derechos. La parte de la censura consideramos que sí es irrelevante, sí, es irrelevante porque en sí ellos crean este nexo lógico de que censura es igual a violación de derechos humanos, lo cual nosotros no lo consideramos atingente. ¿Cuáles fueron los razonamientos que nosotros les trajimos? Les trajimos una competencia justa donde hablábamos de los beneficios propios de eliminar, de prohibir, esta alusión, ¿no? Y en el populismo barato, donde hablamos de los perjuicios, cuando dejamos que estos mismos símbolos o discursos se sigan utilizando, mientras fueron varios impactos que les mencionó tanto Josué como Kelly. Y en un último argumento, donde hablamos de la protección del Estado-Iglesia, como nosotros sí protegemos en este aspecto a este actor muy importante que llega a ser la Iglesia y aquellas minorías, ¿no? Y cómo también el Estado se llega a ver involucrado cuando existe un debate subjetivo y no objetivo, ¿no? Nosotros mencionamos esos argumentos, los cuales consideramos que en muchas partes no se metieron dentro de nuestros razonamientos y crearon un universo alterno, un poco utilitarista, utópico. Tomando en cuenta esto, consideramos que nosotros sí atacamos a nuestra carga de la prueba, que era precisamente que al prohibir mejorábamos un aspecto democrático y la calidad del progreso dentro de este mismo. Por su parte, ellos hablaron que esta medida beneficia a los derechos de la sociedad, pero no vemos cómo se ven perjudicados cuando los derechos llegan a ser de una cuestión privada y no se están eliminando. Es decir, que consideramos que nosotros incluso atendemos mejor su carga de la prueba que lo que ellos nos mencionan, porque incluso estamos protegiendo a aquellos actores que llegan a ser importantes dentro de los partidos políticos, sociedad y religión, y creamos un mejor Estado democrático, para lo tanto, un mejor progreso. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos equipos y felicitaciones desde ya por este grandioso debate. Los jueces nos vamos a retirar a la sala de deliberación y posteriormente se comunicarán los resultados de acuerdo a lo que nos indique la organización. Muchas gracias a ambos.